¿Es una prostituta? Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y si hoy tenemos un book haul, es un book haul que me emociona mucho. Pero antes de empezar, si no han visto la reseña de este libro, que es el último que subí, tienen que verlo acabando este video, porque este libro es del Vals de la Bruja. Yo sé que uno lo superó, lo leí hace como 2 semanas, yo estoy leyendo otras cosas, pero uno lo superó. Y de hecho, inspirado en este libro viene un tema bien interesante para el siguiente video. Entonces, necesito que lo lean, necesito que los fans lean, porque les juro que a muchos de ustedes les va a gustar. Pero quiero que empecemos por los libros que tengo en digital en Kindle, entonces las portadas se los voy a dejar aquí. El primero es The Final Girl Support Group. Es otro libro del mismo autor de La Guía del Club de Lectura para Cazavampiros, Jim Hendrix. Y me emociona, me gusta la idea. De hecho, estuvo nominado en Goodreads. Le tengo fe, le tengo bastante fe. Y creo que el nombre lo dice todo. Es un grupo de chicas que han sido las Final Girls, es decir, vivieron una especie de película de terror, vieron un grupo de apoyo y de repente empiezan a morir, lo cual se supone que no deberían de ser porque ya son las Final Girls. El segundo, y de hecho el que estoy leyendo, es Jurassic Park. Obviamente es una novela en la que se basaron para hacer la primera película. Voy como a la... No voy como a la tercera parte del libro. Tiene algunas similitudes con la primera película, pero hay otras que son muy diferentes. Desde la apariencia de Alan Grant, la edad de Ellie, los niños... Si tiene una reseña muy interesante, ya saben que todos los libros que menciono aquí, lo más probable es que tengan reseña, menos que no los acabe por algún extraño motivo. Pero este, o sea, sí lo voy a acabar y sí se viene la reseña y me está gustando entre sí, ¿no? No sé, tengo mucho cariño con la primera película y este libro es diferente, pero se viene la reseña. El tercero se sale completamente de mis estándares de lo que hipótesis y culpo a mis amigas por esto. Ellas me convencieron, están fangirleando, que les gustó mucho. Y yo dije, ok, vamos a leer. Y el cuarto es 6 de Cuervos. Y antes de que me digan, pero es que tú no leíste Sombra y Hueso, ¿no? Pero vi la serie. Y medio intenté el audiolibro del primero, de Sombra y Hueso, y no me gustó. Pero todo este grupo de ladrones me llama bastante la atención, fue lo que más me gustó de la serie. Y, hombre, creo que acabo de entender lo suficiente del universo. Si no es así, mátenme, díganme cosas en los comentarios, en redes sociales, lo que ustedes quieran. Pero yo voy a leer el libro brincándome en 2, 3. Porque para mí Alina no existe y su novio menos existe. Y creo que el oscuro es el único personaje rescatable de ella, a pesar de que tiene obvios problemas, porque la diferencia con él es demasiado como para que la considere un objetivo romántico. Y esos son los que tengo ahorita en el Kindle, pero vamos a los libros en físico. El primero es Frankie de Antonio Malpica. Ya saben que yo casi no leo escritores mexicanos o en español. Y ese es uno de los pocos que leo. Ese yo no lo he leído, pero mi hijo mayoría lo leyó. Le gustó mucho. Está aburrido, está bastante interesante. Sobre todo porque yo no soy fan de Frankenstein, pero quiero ver si este libro me reconcilia con la obra. Ya sé que no es lo que yo esperaba. Ya sé por dónde va. Entonces, quiero ver esta otra visión, a ver qué tal. Es una novela de monstruos y panqueques. Son interesantes. Y son también los que me gustan mucho cómo escribe esto. Y hablando de escritores mexicanos que me gustan mucho cómo escriben, tenemos Tipos Canallas de Jaime Alfonso Sandoval. Este tampoco lo he leído, pero mi hijo mayor ya lo hizo. Y me salió con la pregunta de, mamá, ¿qué es una prostituta? ¿Qué? Dice, contexto, please. Es que viene en el libro. Y ya está. Entonces, ¿a qué viene el caso en esta historia? No tengo idea. Pero francamente, yo con este sello aquí de una historia de fantasmas, dije, este es para mí. Jaime Alfonso, me gusta mucho cómo escribe. Y insisto, aquí el mini lector de la casa ya le dio su sello de aprobación, que es muy emocionante, que está muy bueno, que tiene mucho suspenso. Y yo voy a tener que leerla para que él tenga con quien platicarle y que pueda fangirlear sin que me haga spoilers. Entonces sí, próximamente reseña de este tocho, pero estos tochos yo sé que me los devoro, entonces le traigo muchas ganas. Después, tochito, porque no está tan grande, es El Reino de los Malditos de Carrie Maniscalco. Hace poco acabé con A la Casa del Demonio. Acabé ya esa saga de La Casa de Jack the Ripper. Y quiero más de Carrie Maniscalco. Quiero ver cómo evoluciona su lectura, según yo estos sí son posteriores a... Y todo está chiquito y son... Sé que son los hermanos.
y Scarlett Johansson son brujas y me gusta cómo escriben. Entonces viene la reseña de esto. Y por último, uno que me emociona muchísimo es El Último Graduado, la segunda parte de Escolomancia, de Naomi Novik. El primero es una adaptación local. Teníamos una protagonista garantil que estaba segura que no podía asesinar a Orion Black, su compañero de clase. Orion es el chico perfecto que lo ha salvado a toda la vida muchísimas veces. Ella, ¿no? De hecho, ella, como una bella mala burla, nadie la quiere, nadie la... No tiene amigos, a duras penas sobrevive. Es una historia de Harry Potter y el Juego del Hambre. A mí me gustó mucho con los libros, sí fue algo pesado. De hecho, este lo siento como que está ligerito. No sé, quiero pensar que va a ser más ágil porque ya toda la construcción del mundo que nos hacen en el primero, aquí es innecesario. Y yo espero que sí, porque yo realmente amé el primer libro y tengo muchas, muchas ganas de hacerlo. Y pues ya es un video cortito y ya saben que lo más probable es que todos los libros que quise mencionar tengan su reseña. Pero